Y así comenzamos. Muy buenas tardes a todos los que están asistiendo el video hoy día. Hoy día vamos a dar inicio a la historia El Cuñado. ¿Cuántos son cuñaditos ahí, ah? Eres cuñado. ¿Será que eres bueno o eres malo? Un abrazo, ya. Vamos a ir a la historia de hoy día. Bienvenido a todos los que están asistiendo. Y enseguida vamos a estar entrando en dos capítulos. Y con eso encesamos el día de hoy. Historia mañana a las 10 de la mañana, normal. Yo sé que mañana es feriado, pero historia normal, cara. Un abrazo de oso. Y vámonos al primer capítulo o la primera parte de esta historia. El cuñado. Vamos. Su nombre era Rodrigo. El nombre de mi cuñado es Rodrigo. Mi cuñado siempre fue una persona necesitada. ¿Sabes aquella persona que siempre está mal económicamente? Aquella persona que nunca consigue mejorar, pero parece que siempre está en necesidades. Ese era mi cuñado. Ya le hemos intentado ayudar de varias maneras. Le hemos pasado servicio y todavía lo ha hecho todo mal. Ha hecho todo el servicio mal. ¿Y sabes qué era lo peor? Que pese a hacer todo mal, él quería el pagamento puntual. No, no sé, yo ya te he entregado y me tienes que dar mi pago. Claro que te voy a dar tu pago, pero tenías que entregarme el día 15 y me has entregado el día 30. 15 días de atraso. ¿Será que no puedes esperarme un poquitito? No, no, no. Es que yo estoy necesitando. Es que tengo alquiler para pagar. Él no entendía. Él se enojaba. Se molestaba. El cuñado más malo del mundo, Rodrigo, un cuñado que era muy zenegón, molestoso. Cada vez que él venía a la casa, él venía con aquella carita de quien está, ¿sabes? Ay, no sé qué ha pasado, es que este mes no me ha alcanzado para mi alquiler, este mes no ha dado. En el comienzo, yo todavía me sentía compadecida. Tal vez usted que escuche esta carta puede decir, ¡ay, qué cuñada más mala! ¡Qué señora más hesitada, más quejona! No, mas no fue así. En el comienzo, yo le he ayudado a él, junto con mi marido que es su hermano. Mi marido siempre le ha ayudado a él. Mi marido se llama Roberto. Y él siempre decía, no, mi hermano es, tengo que ayudarle. ¿Cómo no le voy a ayudar, pues, Isabel? Tengo que ayudar a mi hermano. Rodrigo es una persona muy negligente, Roberto. ¿Cómo le vas a querer ayudar de nuevo? Yo me hesitaba con Roberto porque él siempre decía así a su hermano. Claro, mas como te digo, yo en el comienzo también me compadecía. Cuando él venía, yo miraba a sus hijitos y él tenía 4 hijitos. A mí me daba pena. Yo le daba a sus hijitos pipoca. Incluso a él yo le daba dinero, toma para tu leche. Yo iba al supermercado, compraba carne y le daba. Y tal vez usted que está escuchando eso está diciendo, ay, se está alarequeando, se está exaltando, no estoy. Yo hablo esto para que tú no me juzgues. Sí, para que no me juzgues. Porque yo he hecho mi parte. Yo le he ayudado, sí. ¿Cuántas veces yo he ido al supermercado y he comprado allí arroz en cantidades? Aceite en cantidades. Y me daba pena por sus hijitos. Porque cuando venían a la casa, miraban el helado de mis hijos.
los salgadinhos que yo compraba para mis hijos. Miraban las opas de mis hijos. A mí me daba tristeza. Me daba tristeza porque yo también fui huérfana. Yo no tuve una vida de regalías, una vida estabilizada. Lo que yo tengo hoy día, he sufrido mucho para poder tener. He trabajado duro. Me levantaba temprano. Cuando todos estaban disfrutando feriados, yo estaba trabajando. Cuando todos estaban en la playa, yo estaba costurando. Enquanto todos celebraban Navidad, Año Nuevo, yo no tenía tiempo para eso. ¿Por qué? Porque yo pasaba necesidades. Y yo necesitaba trabajar. Yo siempre fui muy dedicada. Entonces yo miraba a mi cuñado y me daba pena. Pobre Rodrigo, yo le voy a ayudar. Y yo le daba a él y a su esposa los víveres. Yo le daba a él y a su esposa sopita para sus hijos. Rodrigo, doña Marina, se les he traído aquí sopita para sus hijos. Si es que no les hace, pueden ir a cambiar en la tienda. Lo mismo que le daba a mis hijos, yo le daba a ellos. Si yo compraba un café pilón para mí, yo compraba para ellos. Si el arroz para mí era Camil, yo compraba para ellos Camil. Yo no agasaba el más barato, no. Lo que yo como, yo le doy. Y yo siempre he hecho eso con todos. A todos los que he ayudado. Nunca he ayudado de una manera diferenciada. Lo que yo voy a comer es lo que también les voy a dar. Yo pensaba así. Yo pienso así. Solo que en algunas ocasiones ya no daba más. Porque era año tras año que se repetía todo esto. Él no estaba bien. Venía a la casa. Robertito, hermanito querido, por favor, ¿será que no me puedes salvar? Estoy necesitando 2,000 reales. Sálvame pues para mi alquiler, hermanito. Por favor, sálvame. Estoy necesitando tu ayuda. Amor, el Rodriguito está necesitando ayuda. Le ayudaré nomás. Ayúdale, amor. Tiene sus hijitos. Ayúdale, no hay problema. Le ayudábamos. Incluso, ¿sabes qué hemos hecho? Amor, ese dinero que le has prestado hoy día, no, que no te devuelva. Que sea para él. Que sea para él. Por lo menos de alguna manera le va a aliviar. ¿Sabes? He hecho mi parte. ¿Sabes? He hecho mi parte, pero él no mejoraba. Él seguía cada vez en la misma situación y peor. En el segundo año que yo ya estaba con mi esposo, casi viviendo cerca de mi cuñado, yo le decía, amor, yo creo que ahora tu hermano está exagerando. 2 años que le conozco, siempre está en mala situación. Siempre está necesitando dinero. Yo creo que, disculpa decirte esto, mas yo estoy pensando que tu hermano no trabaja. No, amor, él trabaja, él es trabajador. Él me ha enseñado a mí a costurar, él sabe trabajar. Entonces, ¿por qué le va mal? ¿Por qué toda vez le va mal? Es que las firmas no le pagan bien. Es que también su mujer no le ayuda. Y sabe, siempre era ese comentario. Hasta que yo he dicho, mira, amor, haremos así, mira. ¿Por qué no le pasamos servicio? Tenemos tanto corte aquí. Pasémosle servicio a tu hermano. La firma nos está pagando bien, tal como nos está pagando, le damos a tu hermano. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿En serio, mi amor? ¿En serio, Roberto? Hagamos eso. Porque no da, cada vez la misma situación. No le podemos estar dando dinero cada vez. Tenemos que darle trabajo. ¿Para qué he dicho eso? ¿Para qué he tenido esa idea? Yo he llegado allá a la casa de él, juntamente con mi marido, y le hemos dejado un servicio. Un corte de 800 prendas. Pantalones. Ajá. Él se ha alegrado. Ay, cuñadita, gracias. Gracias por ayudarme. Muchas, Rodrigo. Yo no sé más qué decirte, Rodrigo. Lo único que te puedo decir es dedícate a tu familia ya.
Este trabajo te estoy dando, Rodrigo, para que te esfuerces más. Zarrate, Rodrigo. Gracias, cuñada, hermano mío, Roberto, gracias. Marina, la esposa de Rodrigo, decía, gracias, nos vamos a esforzar. No sé qué nos pasa. El dinero pasa por nuestra mano y se desaparece. Nunca nos va bien. Siempre algo pasa. No se preocupe, les vamos a ayudar. Yo les voy a ayudar, yo he dicho eso. Dicho y hecho. Tenían que entregarnos el servicio después de 2 semanas. Ellos tuvieron 2 semanas para acabar ese servicio. Era un servicio fácil, no tenía bolsillo. Un servicio simple, ni baza necesitábamos hacer porque la baza lo hacían en la firma. ¿Sabes aquella baza invisible? Entonces la firma hacía eso, ni nosotros hacíamos baza. Era solo coser. Bueno, pues, daqui a 2 semanas yo entro en contacto. Rodrigo, el servicio ya está listo. Voy a pasar ahí daqui a 2 días para recoger. Estoy acabando. Estoy casi acabando ya. Ya, pero va a estar listo daqui a 2 días. Claro que sí, yo voy a acabar. Listo. Llegan los 2 días. Rodrigo, estoy pasando ahí para recoger el servicio. Está bien, cuñado. Estoy pasando ahí para recoger el servicio. Ay, cuñada, no pases. ¿Cómo así no pases? ¿Cómo así no pases? Es obvio que tengo que pasar. Hemos quedado de que yo iba a recoger ese servicio ahora. Por favor, cuñada, no pases todavía. Es que no he acabado. Es que se cortó la luz. ¿Mas cómo así se cortó la luz? No. Yo no entiendo. Por favor, pasa mañana. Mañana voy a acabar. Y ya, está bien. ¿Sabes? Yo me quedé así. Yo tuve que llamar a la firma y decir, mira, tuve un imprevisto con el servicio. Y mi personal no consiguió terminar. Disculpa, porque yo no atraso servicio. Yo llevo a serio mis entregas y mis fechas de entrega. Yo no entrego en la fecha. Yo entrego hasta antes de la fecha. Por eso hoy día yo tengo lo que tengo. Porque yo he sido siempre muy responsable con mi servicio. Al día siguiente, yo ni le he llamado. Yo no le he llamado al Rodrigo. Yo he ido directo a la casa de él. Directo a la casa de él. Y llegando allá, yo llegué a las 8 de la mañana. ¡Rodrigo! ¡Hola! Psst. ¡Doña Marina! ¡Buen día! ¡Hola! Nadie me atendía. Nadie me atendía. ¿Será que no están? Yo me he quedado esperando allí una hora, les llamaba y nadie atendía. ¿Será que han salido? No hay nadie. Ellos salen de la casa a las 10 de la mañana. Pues, Rodrigo, estoy aquí desde las 8 de la mañana esperándote, llamándote y no atiendes. ¿Estabas aquí en la casa? Ah, sí. ¿Sabes? Él sale con aquella cara de sueño. Aquella cara de dormido. Bueno, yo me imaginé en el momento. Bueno, él ha debido madrugar para acabar el servicio. He venido a recoger el servicio. Ay, cuñada. Disculpa. Es que sinceramente, cuñada. ¿Sinceramente qué? Sinceramente no he acabado el servicio todavía. No he conseguido acabar. Claro que no vas a acabar. Mira la hora que te levantas. Eres hombre. Tienes que levantarte 6 de la mañana. Tienes que estar de pie. Trabajo no es para niños, es para adultos. Rodrigo. Por eso seguro pasas necesidad. No, es que yo me he trabajado anoche hasta tarde.
Yo he entrado, quiero entrar a la casa. Voy a llevar el servicio. No entres. No, yo voy a entrar a la casa. No, por favor, no entres. Yo voy a entrar. Yo quiero mi servicio. Ya. Yo soy muy comprometida con lo que hago. Déjame entrar. Yo he entrado a la fuerza. Disculpa, yo soy así. Mi marido dice, eres muy impulsiva. Sí, soy mismo. Yo soy así mismo. Yo soy de frente. Yo entré en la casa. Fui directo a la oficina. Y para mi sorpresa, el servicio no estaba ni en la mitad de la producción. ¿No trabajas, Rodrigo? ¿No trabajas, Rodrigo? No, es que no hemos podido, es que, sabes, un monte de pretextos que me ha dado zabia. No pude decir más nada. No pude hablar más nada. Me lo alcé al servicio y me lo llevé. Pô, tuviste 2 semanas para hacer. Fue ahí que el lío comenzó. Todo comenzó ahí. Mis mayores problemas de mi vida comenzaron por querer ayudar a alguien. Por eso yo te digo hoy día, en esta carta yo desabafo y digo la verdad, me voy a desahogar diciendo aquí. Cuidado a quien ayudas, ¿ya? Pensa 1000 veces antes de ayudar a alguien. Porque algunos están mal por cosas de la vida. Necesitan ayuda realmente. Mas hay otros que están mal porque quieren. Hay otros que están mal porque no se mueven y quieren que otros se muevan en el lugar de ellos. Esa es la verdad. Yo he alzado mis cosas y yo comencé a cargar. Rodrigo movió la cabeza. Doña Marina dijo, ay, qué mujer, che. Ay, qué mujer. Ay, qué mujer, qué. Ay, qué mujer, qué. Ustedes no acaban el servicio. ¿Qué hemos quedado que ustedes tienen que acabar? Se levantan 10 de la mañana. ¿Sabes? La casa toda desacomodada. He alzado mi servicio. Estaba todo manchado con aceite. Pisoteado por los niños. Oiga, ¿no hay orden aquí en tu casa, Rodrigo? Es que no consigo controlar a las guaguas. Ellos han pasado, pero te lo voy a limpiar. Si no consigues controlar a tus hijos, ¿cómo vas a conseguir controlar el trabajo? Mejor ya no te digo nada, ¿ya? Me lo llevaré nomás al servicio. Me lo he cargado el servicio, me fui. Y para lo peor, el servicio estaba todo mal hecho. La faja habían colocado al revés. Lo que era la cara, lo han colocado adentro. Y lo que no era la cara, le han colocado afuera. Fue un lío atrás de otro lío. El servicio estaba mal hecho. Tuve que desatar el servicio. Tuve que arreglar el servicio. Y después todavía él me ha llamado diciendo, ¿no me vas a pagar? Rodrigo, mira, primero que me has atrasado para pagar. O para entregar. Perdón, me has atrasado para entregar. Y ahora quieres que te pague puntual. Yo creo que es medio incoherente tu exigencia. Es que necesito. Necesito dinero. Necesito para mi alquiler. Me vas a tener que esperar. Así como yo te esperaba, me vas a tener que esperar. Disculpa. Fue ahí que todo ha comenzado. Este mi cuñado salió hablando de mí a todos. Salió hablando mal de mí a todos. Comenzó a hablar de mí a mi suegro, a mis otros cuñados. Que ella vino aquí, que me ha hecho un escándalo, que me ha sacado el servicio, que me ha gritado, que ha ofendido, ha humillado a mi familia. ¿Sabes? Yo quedé mal hablada y yo le he querido ayudar. Le he ayudado tantas veces. Y porque un día yo me he enojado, porque él ha exado, me ha comenzado a juzgar. Me comenzó a juzgar. Yo me quedé muy excitada con eso. Me quedé muy molesta con eso. Yo no es así, Rodrigo. ¿Cómo vas a ir hablando mal de mí ahí? Yo no he hablado nada. Yo no he dicho nada. Y yo le decía a mi esposo, al Roberto, pero dile algo a tu hermano. ¿Pero qué voy a hacer?
Mi hermano es. Ese tu hermano es un interesero. Él solo viene aquí cuando necesita. Después, si pasa alguna cosa, él ni se recuerda. Cuando tú estabas internado, ¿acaso ha venido? Cuando te has hecho, mi esposo se ha hecho cirugía de piedra en los riñones. ¿Acaso su hermano ha dado la cara? No ha dado la cara, nunca ha venido a visitar nada. Ese tu hermano solo viene aquí para pedir. Era un lío atrás de otro lío. Era un lío atrás de otro lío. Y venía, y seguía viniendo a la casa. Yo ya me cansaba de verle a él. Yo decía, mira, ya le hemos intentado ayudar, ya hemos hecho nuestra parte, pero él también tiene que moderarse. Él también tiene que hacer su parte. Si él no va a hacer su parte, ¿cómo él va a mejorar? Fue un día, 24 de febrero. Fue en un 24 de febrero cuando todo esto ha peorado. Mi marido, el Roberto, él comenzó a pasar mal, comenzó a enfermarse. Él ya tenía piedra en los riñones antes y ahora él estaba mucho peor. Parece que otra enfermedad le estaba agazando. No sabíamos lo que él tenía, pero hemos pasado una situación muy difícil. Nos estaba yendo muy mal. Yo ya no conseguía trabajar porque pasaba más tiempo en el hospital que en la oficina. Y a veces las personas que trabajan contigo, cuando estás, trabajan. Y cuando no estás, no trabajan. ¿Entiendes? Cuando estás, avanzan. Y a veces cuando no están, sinceramente, a veces a algunos les vale. No se preocupan, ¿no? Y fue lo que pasó. Comenzamos a decaer un poco más. En ese periodo, todos venían a visitar, a dar un abrazo, a ver cómo su hermano estaba, menos Rodrigo. Rodrigo no venía. Rodrigo ni se aparecía. Rodrigo ni se aparecía. Mi esposa estaba tan mal y comenzó a enflaquecer, a enflaquecer. Los médicos no sabían decir qué es lo que él tenía. No sabían decir qué es lo que pasaba con él. Dicen, puede ser que sea tuberculosis, o no sé, parece que es un problema del estómago, del hígado, no sabemos. Tal vez hasta puede ser cáncer del colon, no sé. Tenemos que hacer más exámenes. Era un examen atrás otro examen. Un examen atrás. Y fue así que mi esposo fue enflaqueciendo, fue debilitándose más. Y mi esposo, Roberto, llegó a fallecer. Falleció joven, muy joven. Él tenía 34 años cuando falleció. Se fue con una gran... con una gran oportunidad de ser un gran hombre en la tierra. Tenía mucho para hacer. No pudo terminar porque la vida se lo llevó. Mi esposo falleció y fue un año de tristezas, porque en el mismo año que mi esposo murió, mi suegro también falleció. Mi suegro falleció, papá de mi esposo, porque cuando él se enteró que su hijo preferido, el Roberto, había fallecido, mi suegro se ha puesto mal. Ay, mi Roberto, mi Roberto. El único hijo que me llamaba, que se preocupaba conmigo, mi Roberto. Mi suegro acabó falleciendo también. En el mismo año, ellos ya no tenían su mamá. Y ahora, peor, porque el único papá que tenían se murió. Fue así que todo comenzó. Fue así que todo aconteció. Bueno, hicimos un velorio muy triste por el fallecimiento de mi marido y después también hicimos un velorio muy triste por el fallecimiento de mi suegro. La vida fue muy dura con nosotros. Fue un dolor
atrás otro dolor. Mis hijos no soportaban la pérdida. Y la familia quería reunirse porque ellos querían hablar sobre los terrenos que se iban a quedar. Los terrenos que se quedarían. Sí, ellos quedaron en relación a eso. Bueno, yo no tenía cabeza para ir a Bolivia. Mis cuñados y otros ya habían viajado. Y bueno, yo tenía que mandar los documentos de mi marido. Porque iban a hablar de la herencia que tocaría a mi marido. Mismo que él estaba fallecido, los hijos tendrían derecho. Entonces yo tuve que mandar documentos con abogado. Y envié todo eso con quién más. No había con quién más. Quien iba a ir era Rodrigo. Rodrigo vino a la casa y dijo, mira, yo no quería ir porque yo no tengo dinero. Mira, ya, Rodrigo. Todo bien, yo por el Roberto voy a hacer esto, ya. Anda en mi lugar. Yo voy a pagar tu pasaje. Y anda, porque hay que resolver las cosas allá. Te estoy entregando los documentos. Me lo vas a entregar allá los documentos también. Ya, es solo eso que necesitaba llevar. Y están pidiendo un monto de dinero. Yo quería mandar el giro. Pero en el giro me van a cobrar y yo no quiero perder ni un centavo. Entonces te voy a dar una parte a ti, ¿está bien? Y ese dinero me lo vas a entregar allá a los hermanos. ¿Por qué? Porque el terreno para hacer los documentos tenían que pagar. Todos teníamos que pagar. Entonces yo he dado mi parte, era un monto elevado, y cada hermano tenía que llevar una parte también. Y fue así que Rodrigo fue allá y yo pagué su pasaje de él. Mira que yo todavía le he ayudado. Pagué su pasaje de él y estaban allá. Yo no tenía cabeza para ir a Bolivia. Y sinceramente yo ni quería ir allá. Bueno, se pasan los meses. Rodrigo no vuelve. Se pasan los meses. Rodrigo no aparece. Yo llamo a Bolivia y me dicen, no, Rodrigo está aquí. ¿En qué han quedado? No, ya estamos cesando las documentaciones aquí. Ya vamos a hacer todo aquí. Ya está bien. Los otros hermanos me avisaban. Mas yo llamaba a Rodrigo para que me hable, no si ha entregado todo el dinero, si hizo todo lo que hizo. Mas Rodrigo no me atendía. Incluso yo mandaba mensaje a los hermanos. Mira, estoy llamando a Rodrigo y no me atiende. Ah, no, es que está sin número. Ah, ya, todo bien. Y nada del Rodrigo. Nada del Rodrigo. Entonces yo fui hasta la casa de él porque yo pagué el pasaje de él. Su esposa y sus hijos se quedaron. Yo voy hasta la casa de Rodrigo. Yo conocía su casa. Y comienzo a llamar. ¡Doña Marina! ¡Doña Marina! ¡Doña Marina! Doña Marina no había. Salió una de las personas que trabajaban con ellos. Sale allí, hola. ¿Está buscando a la doña Marina? Sí. No, ella no está. Ella se fue a Bolivia, me pasó. Has escuchado la primera parte de la historia, el cuñado. De aquí a 5 minutos estaremos escuchando la parte 2. Parte 2 de esta historia.